Kyak lomba shogya la yashabu zo shoge <inaudible> I kombi yo Jessica Secundino Herrera nakana shuanishkuapi na tanyahu miwi na naka de kongu ho chu na na ka tana tribuna del Congreso shuge rinda ya hu thana magumata no shabuanu na nakanda nakanda hala mumbanyo sa bujuanyo. marigah sa butun munitano, mariga tana. Numuran da tana, muwarin do na ninengo. Ikanggorin bahin sa bunahanyo, numurat meho. Guto manga. So sa na manyo huwagi, mujangwi rindanyo sa bujuanyo. Bahin sumunitano, no mora and down we to monitana na guhatana. Ne gimi na maniga enfermería na escuela universidad autónoma de Guerrero no mora ma baño shabu shaño shkapi lindo na ni lindo tana o no mora ti maño un no estilo kangori na ne na maniga

Ju kona na nanda harim mambanu mua. Angori nanda ha mu shabushwa nyo shkwa pi. Na nanda hala numa la shabutundu ya. Na nanda hala numa Leticia Mozo Hernandez ya orinda yo, hamirin yo, shuanyo. Buenas tardes a todos, mi nom ya había mencionado mi nombre. Eh, yo vengo en representación de las mujeres de mi pueblo, Tlacotepec, municipio de Tlacuapa, para decir desde esta tribuna del Congreso del Estado. Que hay poca atención médica, particularmente para mujeres, niños y adultos, porque en ellos no pueden ir a los centros de salud o hospital por falta de personal de salud, ya sea médicos, enfermeras o doctores. Yo decidí estudiar enfermería en la Universidad Autónoma de Guerrero para poder atender a mis paisanas, a mis vecinos para que la atención reciban sea en su lengua, para que no sea el idioma en español. Otro obstáculo para que ellos puedan acceder a centros de salud, hospital. Cuando dejé mi pueblo y cuando voy de visita, me entristece ver a las personas, adultos mayores, mujeres y niños, enfermos por falta de atención médica o por la distancia que viven. Por ello, espero que atiendan mis peticiones y agradezco a la diputada y a los diputados, en especial a la diputada presidente de la mesa directiva, Leticia Mozo Hernández, que escuchen mis necesidades y las necesidades de mi pueblo. Y confío que mi presencia aquí valdrá la pena. No mala. Muchas gracias.